¿Qué más, parcera? Los saludos de nuevo, Kakaroto. Y bueno, estamos en una linda guerra que tenía yo mucha curiosidad por saber quién ganaba. No lo tenía muy claro. Entre Mamelucos y Mangudais de élite. Ambos de élite, full posimperial. Y bueno, los que no lo saben, vamos a descubrirlo ahora mismo. Y los que ya lo saben, pues disfruten de la linda guerra. Vamos a ver cómo nos va con los Mangudais versus los Mamelucos de élite. La máquina es medianamente torpe con sus mamelucos, así que bueno, vamos a ver si el micro me los llevo ahí. Yo simplemente dejo que los Mangudais disparen y le den chumbimba literalmente a nuestra cantidad de mamelucos. Pero bueno, vamos a ver quién gana ahí, quién está dando. Parece que están dando parejo por ahora. Los mamelucos están avanzando, se los están violando, los mamelucos se los están violando. Y se los violaron completamente. Y bueno, los mamelucos se acaban de meter horrenda, horrenda violada. A los Mangudais de élite. Vamos a hacer la prueba nuevamente para ver si no fue suerte de los mamelucos. Igual no los estoy micreando. La máquina es un poco más torpe, así que bueno, esto parece indicar que los mamelucos son mucho más fuertes. Así que bueno, ya saben ahí, un nuevo tier. Los mamelucos son una excelente unidad para violarse a los Mangudais. Miren cómo avanzan y se los van comiendo por el medio. Severo cómo están avanzando. Y eso que los Mangudais están disparando bien. Los mamelucos algunos se quedan parados porque obviamente la IA no me crea. Pero aún así, la paliza que le dan a los Mangudais. Vaya, nunca había visto perder a los Mangudais de élite de esta manera tan bestial. Y bueno, ahí están los mamelucos de élite. Se comen completamente vivo a los Mangudais. Y ahora, ¿qué pasa si le ponemos la misma cantidad de conquistadores al frente? ¿Quién creen que ganará? ¿Mamelucos o conquistadores? Tampoco lo sé, así que vamos a verlo ahora mismo. De nuevo, la máquina son los mamelucos. Así que bueno, ellos me crean un poco más mal. Yo los dejo simplemente quietos a los conquistadores. Me encanta la forma como van avanzando siempre hacia el medio. Pero esta vez parece que los conquistadores están dando ahí un poquito más de aguante, vamos a ver, porque los van barriendo. Me gusta cómo van avanzando los mamelucos y les van dando y no consejos. Parece otra vez, parece que otra vez le van a dar y no consejos. Ahí están los conquistadores dándole a tope, pero estos mamelucos son tremenda unidad. Bueno, es que los mamelucos tienen bonus contra la caballería, por eso le están dando como en la jeta a todo lo que vaya montado. ¿Qué unidad le ponemos enfrente a los mamelucos? Vamos a ver, creo que los arqueros serían los que le romperían la madre a los mamelucos, porque ahora mismo, ¡qué violada! Yo creo que no vale la pena ni repetirla. No vale la pena ni siquiera repetir la violada. Fue monumental la que le acaban de meter los mamelucos a los conquistadores. Genial ahí. Vamos a ver. Vamos a vengarlos con los Chukonu ahora mismo. Ahora 800 Chukonu versus estos lindos mamelucos de élite. A ver si los Chukonu son capaces de vengar ahora mismo a los conquistadores que recibieron rinda paliza. Vamos Chukonu, a ver si son capaces contra esta gran cantidad de mamelucos. Los Chukonu están obviamente al máximo, 8 más 6. Tienen todos los bonus de los chinos porque escogemos la civilización de cada uno. Obviamente francos y chinos para que tengan las bondades de cada civil. Pero ay, 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 nos están dando en la madre. Nos están rompiendo estos mamelucos, están imparables pues. Mamelucos imparables, bueno, nos rompieron a los Chukonu. Nos rompieron a los Chukonu, pero nos dieron como a rata en balde. Pues nos acaban de meter horrenda, horrenda masacrada estos mamelucos. Miren esto, quedaron demasiados vivos. Vamos a intentar micriar un poquito a los Chukonu. Vamos a intentarlos micriar porque esos mamelucos están realmente imparables. Vamos a ver si armamos unos grupitos hacia acá y le damos y no consejos. Vamos a intentar focusear, focuseen. Para ver si, uy, es que no le hacen nada, miren esto. No hacen demasiado estos Chukonu, requieren demasiados para follarse un solo mameluco. Creo que los mamelucos son tremendas counter contra estos Chukonu. Ahí estamos intentando micriar, los mamelucos se nos vienen encima. Vaya putiza que nos están dando, parceros. Nos están dando y no consejos. Miren esto, estos mamelucos están imparables. ¿Qué unidad podrá con los mamelucos? Vamos a seguir probando las unidades de castillos a ver cuál de todas puede contra ellos. No, qué horrenda violada, parceros. Nada que hacer los Chukonu contra los mamelucos. Y bueno, otro datico que ustedes van a tener que tener en cuenta, porque miren esta horrenda violada que nos metieron. Vamos a ver a quién les ponemos al frente ahora mismo. Vamos a pararle al frente ahora mismo carretas de los coreanos a ver qué pasa. A ver si también, uy maldita sea, a ver si también se los lamben estos malditos mamelucos de élite.
Ahí estamos, a ver, parece que esta vez no, parece que veo mucho número de carretas. ¿Quién está ganando? Parece que veo diezmado, por fin. Por fin veo diezmado a estos malditos mamelucos que se estaban violando a todos, ¿o no? ¿Están avanzando? No lo sé, están aguantando de lo lindo, están aguantando de lo lindo. Veo como menos número, parece que por fin las carretas de los coreanos, pero huevo, las veo caer en cantidades industriales, amiguitos. ¿Van a ganar? No lo sé, ahí está, creo que sí, esta vez van a ganar. Igual, y es que los mamelucos, pues bueno, por la máquina no son mi creados, pero creo que por fin le han dado la jeta a los mamelucos. Encontramos el counter. Encontramos el counter, las carretas coreanas le acaban de dar y no consejos a los mamelucos, por fin. Miren qué más guerras quieren ver, parceros. Qué más comparaciones de army quieren ver. Déjenlo ahí en la cajita de comentarios y pasamos unos buenos ratos divirtiéndonos aquí con counters de cada unidad de castillo. La verdad que conozco muy pocas, porque bueno, poco juego eso de SBA, y casi que no conozco demasiados. ¿Quién le gana a quién? No lo tengo tan claro y sería bueno para saberlo todos, así que comenten ahí quién quieren ver pelear contra quién y lo hacemos, pero de inmediato. Pues nada, parceros, recuerden dejar su pulgar arriba si se enteraron de unos nuevos daticos. Yo me enteré de algunos de ellos, así que pues bueno, nada, suscribirse, dejar el comentario que qué guerras la quieren ver, qué unidades contra cuáles quieren ver, y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.